Llevamos 8 meses con un gobierno en funciones y así vamos a seguir como pronto hasta principios de 2020. Esto implica que habrá que prorrogar otra vez los presupuestos, que no se podrán actualizar las pensiones ni tampoco los sueldos de los funcionarios. Parálisis en las instituciones que agrava la situación económica. Un otoño que va a ser muy complicado. Sin poder implementar algunas medidas. 2,5 millones de empleos públicos estén pendientes de la subida del año 2020. Y los funcionarios también expectantes, a pesar de haber pactado una subida salarial para 2020, temen que no se cumpla. La parte fija necesitaría de un real decreto, pero la parte variable, nosotros también querríamos tener una mesa de negociación, porque te recuerdo que era un acuerdo a 3 años y entonces ahí había una voluntad del gobierno sobre que el crecimiento del BIF fuera un crecimiento determinado. Don Francisco Camarillo, secretario de Acción Sindical del principal sindicato de funcionarios. La falta de inversión es importante también. Está afectando a las comunidades autónomas en ámbitos fundamentales, en obras, en infraestructuras, en inversiones. Están paralizadas las contrataciones. Preguntamos ahora qué ocurre con esta parálisis. Estamos en momentos que no se puede ni contratar interinos, ni se puede conseguir asistencias técnicas. O sea, hay una paralización tremenda y cualquier gasto necesita una aprobación especial.